En este valle rodeado de montañas había un lago. Y en medio del lago, una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Una mañana llegaron hombres barbados a caballo y arrasaron los templos de los dioses, los palacios, los muros, los panteones, y cegaron las acequias y las fuentes. Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras, los vencidos construyeron las casas de los vencedores, erigieron las iglesias de su dios y las calles por las que corrieron los días hacia su olvido. Siglos después, las multitudes la conquistaron de nuevo, subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, entubaron los ríos, talaron árboles y la ciudad comenzó a morir de sed. Una tarde, por una avenida multitudinaria, una mujer vino hacia mí. Y toda la noche y todo el día anduvimos las calles sin nombre, los barrios desfigurados de México, Tenochtitlan, Distrito Federal. Entre paquetes humanos y embotellamientos de coches por plazas, mercados y hoteles, conocimos nuestros cuerpos, hicimos de los dos un cuerpo. Cuando ella se fue, la ciudad se quedó sola. Con sus muchedumbres, su lago desecado, su cielo de nebluno y sus montañas invisibles. Una ciudad de soledades que se rodea de gente, una ciudad colectiva que se mira pero no del todo, una ciudad que cautiva y que es cautiverio, una jaula de concreto que saca también nuevos bríos, nuevos cantos, nuevos alientos. Ciudad de México, pajar donde millones de agujas hilvanan su destino, destino donde hay una palabra que retumba sobre las otras, construcción, construcción, construcción. Abriéndose paso entre la neblina se anuncia el sol. Entre las hojas, las nubes prometen lluvia, sol y agua, conjunción esperanzadora. Los árboles también saben de metáforas. ¿Qué ruta persigue la savia? ¿Qué rama? ¿Qué dirección? Los árboles sienten nostalgia, por eso se quedan siempre en la memoria de quien se va. El tránsito comienza. ¿Ir hacia dónde? El amanecer también hace preguntas. Decidir y asumir lo decidido, volverse agua de río y fluir. El agua de río parece paz, pero también tiene furia y sus propias piedras. Soy Alicia Gregorio Velasco. Soy hija, tallerista, madre, migrante, divulgadora, intérprete, traductora. Me gusta viajar mucho. Y me siento muy orgullosa de ser de San Antonio Analco y de hablar la lengua jemé. Analco, sí, pertenece al municipio de San Felipe Huitzila, el estado de Oaxaca. Estudié aquí hasta el sexto grado de primaria. Para poder estudiar la secundaria, tenía que recorrer muchas horas de camino, atravesar varios ríos, arroyos, para poder llegar hasta Huitzila en aquel entonces. Se hacía aproximadamente como 4 horas para llegar. Para eso mi papá tenía que hacer mucho trabajo en Huitzila, tenía que ir a tequios, tenía que ir a las juntas de padres de familia, había que pagar un espacio para vivir, alimentación, y como tengo más hermanos que estudiaban en aquel entonces, mejor decidí ir con mi tía Estela a la Ciudad de México. Cuando llego a la Ciudad de México, mi tía Estela me sugiere trabajar en casa y trabajé en casa unos meses. Después me cambié de ahí y me fui a vivir con otra señora y de ahí buscamos escuela para que yo estudiara.
No sabía yo hablar nada de español, solamente sabía yo decir sí y no. En la escuela aprendí a hablar un poco el español con el apoyo de mis maestras. También fui cuadro de honor, pero la verdad yo no sabía qué significaba ser cuadro de honor. En la secundaria sufrí mucho discriminación por venir de una comunidad y por hablar una lengua diferente al español. Yo ya no quería hablar el chinanteco. Entonces, cuando ingreso a la preparatoria, lo único que yo quería era que no se me anotara el acento o el tono de que hablara yo otra lengua. Pero el profesor de español me descubrió y de alguna manera me pidió que siguiera yo hablando mi lengua y me pidió que le entregara algunos trabajos en la lengua, que escribiera poesías, cuentos. Posteriormente yo conocí al Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE, y solicitaban en aquel entonces personas que fueran bilingües, que hablaran lengua indígena y español para atender en la Ciudad de México niños que fueran de padres que hablaran alguna lengua indígena. Entonces yo participé en ese programa que se llama Programa Interinstitucional de Educación Intercultural Bilingüe. Y entonces desde ahí inicié con lo que es la escritura de la lengua. Empecé a valorar que hablar una lengua indígena no tenía ni un defecto, no era ni un problema. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, en la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en Educación Indígena. Es muy importante que sigamos hablando la lengua, enseñando a nuestras próximas generaciones, porque de esa manera podemos conservar la lengua. Qué gusto recibirte, Alicia. ¿Cómo has estado? Muy bien, me siento muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, pues a nosotros también nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en una aventura más de nuestras complicidades, pero ahora para hablar pues de la migración, la ciudad. ¿Qué ha significado para ti dejar el espacio pues donde naciste, aprendiste tu lengua, estuviste con tus seres más queridos? Es que yo no sabía que aquí en la Ciudad de México solamente se hablaba español. Yo pensaba que sí, también se hablaba chinanteco. Y entonces, pues ahí sí, la verdad, los primeros 15 días yo lloré mucho porque mi tía trabajaba en casa. Pero fue una situación muy difícil porque la señora era como muy exigente, entonces prácticamente mi tía me tenía ahí encerrada y a escondidas, ¿no? Y entonces para mí sí fue un cambio muy difícil porque no había árboles para ir a cortar la fruta, no se hacían las tortillas de nixtamal, no, o sea, como que todo era tener dinero para poder comprar todo. Entonces yo quería regresarme y me dijo, no, pues es que tu mamá no me dio más dinero, solamente me dio tu dinero para que te vinieras. Y le digo, pero es que tía, te lo suplico, y luego le digo a mi papá que te pague, pero llévame a mi pueblo, ¿no? Pues no, como justo era para estudiar, después ella me mete a trabajar en casa. La verdad no me gustaba porque me maltrataba mucho. Yo decía, está mal esta señora, ¿no? Porque si le tomaba una manzana, si le tomaba cualquier alimento, era un robo para ella, ¿no? Y entonces, pues, me escapé de esa casa con el apoyo de una vecina, ¿no? Dije, mi tía quiere que alguien le ayude a hacer su quehacer. Le dije, yo quiero estudiar. Si su tía me apoya a estudiar, pues con gusto le voy y le hago el quehacer, ¿no? Y efectivamente así fue. Esa es la parte donde ya estás en esa, ¿no? Exacto. Ahí. Ajá. La señora se llama Gloria. Si nos ve, ahí le mando un saludo. Ella y sus hijos me ayudaron mucho con la cuestión de la lectura, la escritura.
y también los profesores, o sea, mi maestra de español, de matemáticas, historia y la de orientación, me apoyaron mucho, o sea, le dedicaban como tiempo extra para que yo pudiera como entender y yo dije, ay, qué buena onda, ¿no? Porque no cualquier profesora hace eso. Entonces, a partir de ello, yo aprendí a hablar y a entender un poco el español aproximadamente en 6 meses. Muchos de los que hemos migrado de nuestras comunidades de origen a la Ciudad de México, a las ciudades en general, tenemos como varias postales que nos van marcando. ¿Nos podrías contar una fea? Yo creo que la secundaria es como la peor etapa que uno puede vivir. Justo como yo no entiendo o no entendía en ese momento el español, entonces los chavos eran muy groseros, ¿no? Porque me decían que yo les venía a robarles un lugar en la escuela, que yo no tendría por qué estar aquí. Me decían, ay, es que tú eres una india, vienes de un pueblo, vienes de no sé qué, tú no puedes estar en esta escuela. O sea, sí me ponía triste, no tanto las palabras, sino me ponía más triste porque luego los compañeros pasaban, traían un yogur o traían algo, dice, ay, perdón, discúlpame, se me cayó. Cuando nos tocaba clases con pintura, o sea, me vaciaban pintura en la ropa, y entonces eso me hacía llorar todas las noches cuando salía de la escuela porque yo iba en la tarde. Tú hablas dos lenguas. O sea, en el fondo, los integrantes de pueblos indígenas somos en su mayoría de las veces bilingües. Yo tenía mucho miedo, yo trataba como de ocultar todos mis acentos o todo, pues no sé, eso no se puede ocultar porque todavía me como las eses, los artículos y muchas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas es parte de una, que traigo otra lengua, ¿no? Y cuando entro al bachillerato, que también fue en el CECITEM, fue diferente, ¿no? Ya los compañeros ya de, ¡ay, qué padre! Hablas dos lenguas, hablas el español y hablas el chinanteco y así. Como ya el recibimiento fue diferente en comparación de la secundaria, ¿no? Yo sé que voy a preguntar a una obviedad, pero me encantaría preguntártelo así a rajatabla. ¿México es racista? Y claro que sí, por supuesto. Todos somos bien racistas. Digo, somos, porque también a veces yo he discriminado, ¿no? O sea, yo digo que no nada más los demás. Todos discriminamos de alguna manera, por algún motivo. Pero sí, somos discriminatorios, somos racistas, somos... Sí. Una postal bonita de todo esto. Siempre termino hablando de CONAFE. El CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, presta su servicio a las comunidades en donde la SEP no llega. Estuve 5 años, pero yo ingresé ahí para el programa de educación intercultural bilingüe. Justo el requisito era que hablaras la lengua indígena aunque no supieras escribir, porque ahí te daban la formación para que pudieras leer y escribir en una lengua, cualquiera que fuera la lengua, ¿no? Yo decía, ¿cómo que el chinanteco se escribe? Si a mí nunca me enseñaron en la escuela que el chinanteco se escribe, ¿no? Entonces, pues fue por el CONAFE que yo aprendo a escribir el chinanteco. Pues creo que a mí, como tal, la lengua me ha dado muchas oportunidades porque he participado en concursos de cuentos, de poesías breves o breves textos poéticos y doy clases de chinanteco. Y entonces creo que eso es lo bonito que puedo decir y rescatar de todo lo malo que hay. El Blanca, el Mario. Blanca. ¡Ala, ma! Yeña Margarita. Hombi Newton, Gallena, Shi Gallena, Ojakuna, Tacona. Muchas gracias. Alicia Gregorio es una mujer chinanteca, una mujer que paso a paso labra un camino para que otras y otros caminen un trayecto menos hostil. No se amedrenta, tiene un sol en el alma que alumbra su camino cada vez que sonríe. Y vaya que a esa sonrisa le ha costado abrirse paso. Su lengua es herencia, objetivo y escudo. La acompañamos a su trabajo, conocimos su casa, fuimos con ella a su pueblo, cocinamos con ella y la acompañamos en sus sueños y añoranzas.
Hablar de una sola cocina mexicana es imposible. Si cada idioma nombra al mundo, cada mundo cocina a su propio gusto. Hay sabores e ingredientes que se repiten, pero en cocinar también hay modos. Nombrar guisos, pueblos y modos es justo. Tome lápiz y papel, tome una hoja santa y hágase de la vida un taco. Antes nosotros no teníamos mucha comida. Entonces, desde los 6, 7 años, teníamos que ir a traer leña para dejárselo a otras personas. Y así nos daban tortillas duras, y con las tortillas duras mi mamá nos hacía chilaquiles o así. Eso es muy triste. Mi papá ya empezó a conseguir como las semillas del maíz para sembrar, a conseguir la yuca y a sembrar, pero pues se tardaron varios años para que pudiera como tener todo eso. Ahora ya hay mucho, tenemos como ahora sí en exceso, ¿no? No se dan abasto en comer, ¿no? Porque ahora ya mi mamá nada más vive aquí con mi papá, mi hermana Cata y mi sobrino Miguel. ¿Qué nos vas a preparar? Un amarillito hecho a base de masa con caldo de pollo. Quiero mencionar que también algunos lo hacen con caldo de res, con caldo de camarones, o sea, lo pueden hacer en mucha variedad. Muy bien, como pueden ver, pueden observar qué belleza además. Es tortilla de yuca que tiene frijolitos con un poco de chile piquín y hoja de aguacatillo. ¿Esto qué es? Esa es la hoja santa, es la que le echamos al caldo de pollo para poder hacer nuestro amarillito. La hoja santa es la que nos da el sabor como único y especial al amarillo. Si no le echamos la hoja santa, pues como que se pierde ese sabor, no sabe. Esa es la hoja santa. Me gusta su nombre además. ¿Esto? Ese es el achiote, 100% natural, lo hizo mi mamá. Desde sacar la semillita, prepararlo todo, hasta dejarlo en este pequeño trocito. ¡Qué maravilla! Alicia, pues a cocinar, ¿no? Pues vamos a cocinar. Alicia, tiene la. La menete, te una mala. Narra, eso repite, o, jote, jam, lo, jote, jam, chi. José, eso, que ama, y tú, que ama, che. Ne, na, li, jone. Tozo, shke, an, shke, homi. Ne, y la, ma, li, ma, coco, o, te, na, y la, con, ma, ma, ka. Hemos migrado de San Antonio Analco para la Ciudad de México. Pero siempre hemos conservado un poco de la gastronomía de aquí. La licuadora me da. Con todos mis hermanos preparamos como todos los alimentos que se puede y que se puede conseguir allá, porque luego hay gente que desde lo que es el municipio San Felipe Huitzila llevan todos esos productos a vender a las personas que viven en la Ciudad de México. Entonces también asisto mucho a esos lugares para sentirme más cercano a la comunidad. Kana la yeso mi i nie na ho le dang ma
Pibuka de ka, kikona lu nye, hokaka shaya, no alu no na, dawa. Le tao zum hon ha ha ma hon nu sto ki na lu hon na lu lu le ku zum hon la to na nyam hon na nya nya minuto tala tala to tala ha tal hon chena de i. He tenido la idea de regresar al pueblo desde hace 6 o 7 años. Ver todas las montañas, las nubes, el canto de los pájaros. Luego extraño mucho a mis papás. Extraño la comida. Malima, ¿cómo no le cano de cuando con ispa que amo? Na le hone ta mama ne yaki ma maha maha ma. Ma doan kane hone na kias ka hone le mu. Ma ta an la no wa ka lu nye ho ka pi ho mama ta no te lu nye ne. Malecos. Así como la lengua, el gusto, la comida de nuestros pueblos, ¿por qué piensas tú que es necesario mantener vigente esa memoria y esos sabores? No sé, pienso que las comunidades tienen una gran riqueza en toda su extensión de la palabra, ¿no? Yo creo que simplemente porque es parte de cada uno de nosotros el llevar nuestra lengua, cultura, gastronomía, vestimenta, todo lo que hay alrededor. O sea, yo tengo una hija y yo le enseño a mi hija la lengua, entonces pues estoy de alguna manera colaborando con la preservación de la lengua. Y entonces si yo le enseño la cocina chinanteca, pues también ella lo va a aprender y lo va a llevar a cabo. ¡Qué delicia y qué color! Entonces, agarro una tortilla de yuca con frijol y hoja de aguacatillo. Le pongo hoja santa al centro. Sí, si quieres pon la hoja santa. Y ya te haces tu taquito. Este amarillito se come pues normalmente en todas las temporadas del año, pero principalmente en las festividades de muerto, acompañado con las tortillas. Pues qué maravilla, Alicia Gregorio. Un amarillito, una muestra más de que los mejores sabores de México están en la periferia. Salud. Gracias, salud. En la Ciudad de México sigo porque hay otros tipos de oportunidades que aquí en el pueblo no hay. Tengo un trabajo en donde tengo un sueldo de alguna manera quincenalmente, que si yo renuncio, pues no tendría ese ingreso económico acá. O sea, aunque sí tengamos mucha riqueza en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la naturaleza, pero si no hay lo económico, pues también afecta. Si en algún momento yo regreso aquí, me gustaría enseñarle a todos los niños, claro, los que quieran, porque pues luego tampoco no quieren, a leer y a escribir en la lengua chinanteca. Quizás en algunos años ya lo haga. La pobreza es estructural.
Puede uno tener comida en su lugar de origen, pero la salud cuesta, la educación cuesta dinero, el transporte cuesta. Antes que el desplazamiento migratorio, está el desplazamiento en materia de los derechos más elementales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Podríamos citar al poeta maya quiché Humberto Acabal para tener una mejor referencia poética de ello. Escribe así en Lejanía: en este país pequeño, todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Ciudad de México, pajar donde millones de agujas silvanan su destino, destino donde hay una palabra que retumba sobre las otras, construcción, construcción, construcción. Alicia Gregorio no se amedrenta, tiene un sol en el alma que alumbra su camino cada vez que sonríe, y ella sonríe mucho. Ayokeman, Seyukmeshko, Tlash Nochititztoken, Tlaskamati, Miak.